Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar ya con este último taller donde vamos a conocer cómo se pueden editar videos utilizando un software que se llama Filmora. Y para esto, pues comentarles primero que Filmora es una herramienta que nos facilita mucho porque ya vienen varias opciones prediseñadas, tanto en efectos, como en recursos que uno puede utilizar y que fácilmente se pueden incorporar dentro de de los videos que vamos a editar, ¿no? Se recomienda trabajar con software porque es mucho más fácil editar, salvo que uno tenga ya un buen manejo desde las aplicaciones para móviles, que también se podría fácilmente trabajar para ediciones sencillas, ¿no? Ya les voy a comentar al final qué otras aplicaciones para celular se podrían utilizar. Pero el inconveniente está que para las aplicaciones de celular, sí, la mayoría son de pago. Y lo máximo que te pueden permitir es editar tu video, colocar algunos efectos, ¿no? Pero siempre vas a tener esa marca de agua. La marca de agua que dice que ha sido editado con tal programa. Entonces, es un poquito la limitación que hay en su mayoría. En el caso de los software instalables, si utilizas un software en versión gratuita, te va a salir también marca de agua. Pero en el caso de ustedes, como tienen acceso ya a Filmora, no le va a salir esa opción. ¿Qué vamos a hacer para editar los videos en Filmora? Básicamente, estos cinco pasos. Ya ustedes han podido ver que en el aula virtual se ha colgado toda la explicación de cómo editar. Y hoy lo que vamos a hacer es ir resolviendo, ir profundizando algunas cosas para que ustedes puedan editar sus videos en este momento y de esa manera puedan resolver dudas que se puedan presentar más adelante. ¿Ok? Es importante que cuando uno edita un video, haga o establezca primero cuál va a ser la configuración de este video, ¿no? Puede ser un video en formato horizontal, en formato vertical, en formato cuadrado, etcétera, ¿no? Toda una serie de configuraciones que podemos establecer a nuestro video. Necesitamos, para cualquier edición de video, para este paso 2, necesitamos nuestro video propiamente que vamos a editar y todos los recursos que consideramos incorporar dentro del video. Si yo, por ejemplo, tengo un video donde me he grabado sin ayuda visual, y quiero ese video editar, pero además quiero incorporar dentro del proceso de reproducción del video, quiero incorporar otros videos, significa que aquí tengo que yo empezar a buscar qué otros videos, qué otras imágenes, todos los recursos que considere, incorporarlos dentro de mi proyecto en Filmora, ¿no? En el proceso propiamente ya de la edición, aquí sí empezamos a colocar nuestro video, lo reproducimos y luego empezamos a ir haciendo los cortes correspondientes. Los cortes correspondientes para incorporar todos los elementos visuales que van a acompañar el proceso de explicación o el desarrollo propio del video. ¿Ok? Y durante ese proceso podemos también añadir algunos otros efectos, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar un chroma key, un fondo verde, podemos hacer algunos ajustes. Si queremos colocar efectos en las transiciones o efectos de repente en los acercamientos, en la edición misma, ¿no? O sea, todos esos elementos que tengan que ver con darle una, digamos, un elemento que genere llamar la atención de las personas gracias a los acercamientos, a los efectos con las imágenes, con los videos, se puede hacer para esta etapa 4, ¿no? Y finalmente, cuando ya se termina el video, entonces aquí suele pasar a veces que se convierte en un dolor de cabeza porque por desconocimiento a veces, ¿no? Cuando uno produce un video, siempre el tamaño del video es el elemento que hace que no se pueda distribuir por dispositivos móviles. Entonces, casi siempre a veces decimos, ¿no?
Yo tengo un video que grabé, pero pesa 50 megas, pesa 100 megas. Y ahora no puedo enviarlo por WhatsApp. No puedo enviarlo por un correo electrónico, por ejemplo. Claro, esa cantidad de megas no es posible hacerlo por esos medios. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es configurar dentro del proyecto en Filmora para hacer que este video no pese tanto en su tamaño. Pero ahí vamos digamos, a perder un poco la calidad del video. ¿Por qué? Porque mientras más hagamos que el video pese, o si ya que pese menos, pues nuestro video siempre va a bajar en su calidad, ya sea en audio o en la imagen misma del video. ¿Ok? Entonces son cuestiones que las vamos a ir explorando para esta quinta etapa, para este quinto paso, de tal forma que ustedes tengan ya el conocimiento de que todos los videos, de cualquier formato que sea, así sean grabados con el celular, siempre van a pesar. A partir de 10 megas para arriba, pero siempre van a pesar. No vas a tener videos de 1 mega, de 2 megas, salvo pues que sean videos súper reducidos, ahí sí, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque si tienes una buena cámara, tu video siempre va a pesar. Si tienes una cámara regular, pues no va a pesar mucho, pero en el proceso de edición y cuando lo exportas, va a pesar. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Todos los videos que uno edita siempre van a tener un tamaño alto. Y lo que tenemos que hacer es configurarlo para que cuando se quiera distribuir por cualquier medio, pues sea fácil hacerlo, ¿no? Casi, casi siempre lo recomendable es exportar los videos en buena calidad y colgarlos en un canal en YouTube. ¿Por qué? Porque desde ahí ya no te vas a preocupar mucho porque si tienes que hacer configuraciones en la exportación, ¿no? Simplemente lo exportas y ya está. ¿Ok? Y si no, ya como última opción, pues trabajar con Google Drive y alojarlo allí. ¿Ok? Bien, para esta etapa de la configuración y todo, bueno, todos estos detalles están explicados también en la videoclase, en el módulo 3. Hay un bloque que dice editar videos con Filmora. Hoy lo que vamos a hacer es resumirlo, pero vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Para este primer paso, mi recomendación es que graben sus videos en formato horizontal. No lo graben en vertical. ¿Por qué? Porque no van a poder tener más opciones para editar, ¿sí? ¿Qué significa? Si ustedes lo graban en formato horizontal, ¿sí? Pueden editarlo para que ese formato de video sea cuadrado o sea vertical. ¿Ok? Pueden ustedes editarlo para que tenga ese formato. Pero si ya lo graban en vertical, lo máximo que podrían hacer para editarlo es en cuadrado y en vertical, pero no lo pueden cambiar a horizontal. ¿Por qué? Porque es muy largo, ¿no? Es muy largo, entonces no se podría, salvo que colocaran un fondo atrás, bueno, ahí podría ser una opción, ¿no? Pero lo recomendable es que ustedes graben en horizontal. Así que ese es un elemento importante antes de grabar sus videos. La resolución de su video, si quieren que sea en HD o en Full HD, no depende de ustedes. Depende de la cámara de su celular o de la calidad de su webcam. Si su webcam, cuando la compraron, dice que es HD, significa que van a tener una buena calidad de video. Pero si no dice que es HD, no van a poder hacer tanta magia en la edición, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si es HD o es Full HD? Porque cuando graben su video tiene una configuración ahí, ya les voy a mostrar aquí cómo, donde les dice cuáles son las dimensiones del video. Les dice, por ejemplo, este video ha sido grabado en unas dimensiones de 1280 por 720 o de 1980 por 1080. Entonces, eso se va a poder ver fácilmente en el video. ¿Ok? Si tiene esas características, si tiene esas dimensiones, significa que su video tiene buena resolución. Lo que también implica que ese video al final cuando se exporte pese. Okay, por eso todo va en sintonía. Mientras más calidad de video tengan, más va a pesar su archivo. Si ustedes tienen una cámara 4K, por ejemplo,
su video va a pesar, pero tremendamente. ¿Ok? Entonces no conviene grabar un video en 4K, porque además también en el proceso de edición va a ser muy complicado procesar. Salvo que tengas una supercomputadora, que bueno, ahí sí se podría trabajar. Entonces, hay cositas ahí que necesitamos conocer, ¿no? Entonces, aquí en conclusión es grabar su video en horizontal y luego verificar si la resolución de tu video es de HD. Si no es de HD, entonces, pues tendremos que ajustar o ajustarnos a esa resolución del video y tratar de hacer las ediciones correspondientes para que más o menos se vea de buena calidad. Pero no vas a poder hacer magia ahí porque la calidad misma del video no es tan adecuada. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a esta primera parte práctica con la configuración del video. Y para que ustedes puedan revisar, por ejemplo, la resolución de su video, eso ustedes lo van a poder ver acá. Por ejemplo, yo ya tengo mi video que grabé con este BigBU, ¿no? Entonces, en su computadora, ustedes le dan anticlic al video, propiedades, y aquí ustedes tienen donde dice detalles, aquí está la calidad de su video. En mi caso, por ejemplo, mi cámara del iPhone es de 1280 por 720. Ok, o sea, significa que es una calidad HD. Ok, pero del otro celular yo prefiero no grabar porque no sé por qué no es compatible con BigBU y cuando grabo se hace lento el video. Entonces yo ya lo había consultado con BigBU y me dijeron que, bueno, que los Samsung no tienen buena compatibilidad con BigBU. Seguramente por el modelo de Samsung, ¿no? El mío es un J6. Pero la calidad de esta cámara es 4K, ¿no? Pero claro, ¿para qué voy a grabar en 4K si al final no se va a ver bien en BigBU y tampoco no voy a poderlo editar? Entonces yo prefiero grabar con 1280 por 720 y la calidad es buena. ¿Ok? Entonces no nos preocupemos porque sea de 1980 por 1080, sino preocupémonos porque al menos como mínimo sea de 1280 por 720. Si está con esa resolución, entonces están excelente. ¿Ok? Y otra cosa también acá es el audio, ¿no? El audio cuando es de más de 100 kbps significa que es de buena calidad de audio. Entonces, en mi caso, yo utilicé un micro solapero y la calidad del audio salió bien grabada, ¿no? Pero lo importante es esto de acá, ¿ok? La resolución y verificar si es que el audio, al menos como mínimo, debe tener 96 kbps para que sea de buena calidad de audio, ¿ok? Esas son las configuraciones básicas que hay que revisar después que ustedes graban un video con BigBU, ¿ok? Si trabajan con su webcam, igual si ustedes trabajan, si graban con su webcam, también pueden hacer esas verificaciones, ¿no? Si ustedes graban su video con su webcam, igual se van a anticlic, propiedades, detalles. Y aquí verifica, ¿no? Ancho de fotograma, alto de fotograma. ¿Ok? ¿Preguntas para este primer paso? Angélica, Carmen, Lucila. A ver, Gerardo, una inquietud. Mi video está alojado en Google Drive, ¿sí? Y desde ahí tengo que descargar para ver las características del audio y de la grabación de las imágenes, ¿no? ¿Tengo que descargarle para verificar eso o desde No ahí también me recuerdo, funciona? déjame ver si se puede ver ahí, pero no recuerdo si lo permite Google Drive. Ya. A ver. Propiedades, detalles. Ah, sí, en detalles, mira. Te vas acá al video, el que me enviaste tú, ¿no? Te vas a detalles, detalles,
Y acá dice de 780, de 720 por 1280. Está bien. Ya, ya está ya. Bien. Entonces, y en el, ¿cómo es en cuanto al audio? Bueno, el celular, el mío es... El audio sí no se puede ver acá, pero con ya. Que tenga ya esta calidad de en video, sí, significa que es muy probable que sea más de no, 96 kbps. Ah, ya, entonces estaría bien en ese aspecto. Sí, está bien. Ok, listo. Muchas gracias. Okay. Mientras voy explicándoles, por favor, Lucila, instala en tu computadora, entra aquí al módulo 3 y en tu computadora instala el programa que se llama Filmora X, ¿sí? Ahí está, descarga el software en tu computadora y lo instalas, ¿ya? Para ir luego explicando, porque eso yo les había pedido que lo traigan por anticipado. Ok, y ya después pasamos a este paso 2. Bien, ahora, para este paso 2, ¿qué necesitamos? Para este paso 2 necesitamos tener a la mano todos los recursos que vamos a utilizar en la edición. ¿Y qué significa eso? Bueno, tu video propiamente ya lo has tenido que haber grabado, ya sea con webcam o con celular. Ese es el video que vas a editar. Dos, si quieres tú incorporar dentro del proceso de reproducción de tu video, quieres incorporar escenas de otros videos, implica que busques esos otros videos. Y aquí hay bancos de videos, que les voy a mostrar aquí dónde. Sí, hay bancos de videos para que ustedes puedan ingresar y descargar esas escenas. Si ustedes descargan de YouTube videos, también es válido, pero hay que verificar que al menos el audio no tenga derechos de autor, que sean libres de derechos de autor. Porque si ustedes descargan un video con un audio que tiene derechos de autor, YouTube le va a bloquear su video y no se va a poder ver en YouTube. ¿Ok? En Google Drive sí, pero en YouTube no. Y a mí me ha pasado inclusive que cuando he subido un documento, en Google Drive me lo ha detectado como que es un libro que tiene derechos de autor. Entonces he tenido que eliminarlo. No sé, eso me ha pasado con los PDFs, pero con videos no suelo subir casi en Google Drive, pero si les pasa ya saben por qué. Recuerden, descargar videos de preferencia sin derechos de autor, que sean libres de derechos de autor para que ustedes puedan incorporarlos. Si tienen audios también, que sean libres de derechos de autor. Ya les voy a mostrar aquí cómo pueden encontrar ustedes esos recursos. Y lo mismo con las imágenes o las fotografías. Si ustedes quieren utilizar imágenes, fotografías que tienen derechos de autor, pues al menos pongan ustedes fuente, dos puntos y el nombre, ¿no? De quién es el autor. Se suele utilizar eso como recomendación, ¿ok? Si en algún momento encuentran tu video y tú no citas, pues esa persona puede denunciar ese video para que lo bloquee, porque él es el autor de esa imagen, ¿ok? Entonces hay que, esas consideraciones se deben de tener en cuenta. No es coger cualquier video de lo que ustedes encuentren ahí y lo ponga, ya es la práctica actual, pero si queremos realmente hacer videos que más adelante puedan servir a más personas o que de repente podamos utilizarlo en eventos mucho más grandes, la recomendación es trabajar con recursos que sean libres de derechos de autor. ¿De acuerdo? Hay repositorios gratuitos, o sea, hay muchos espacios donde podemos encontrar repositorios gratuitos. Sin embargo, si ya son cuestiones específicas, muy, muy ya que ustedes necesiten, ese video justo es el que necesito. Bueno, podrían de repente utilizar el video, pero no el audio. Porque si utilizas el audio, te va a bloquear YouTube. ¿Sí? Entonces ya no va a dejar que tu video se vea. Y si tú utilizas el video y pones la fuente como texto, no pones ahí como texto la fuente y ya está. Sin embargo, en YouTube tú puedes buscar también. Por ejemplo, puedes colocar contador sin derechos de autor.
o libre de derechos de autor, o Creative Commons también se le llama, son tres términos que se utilizan. Entonces tú entras y ahí te dice, ah, ya, este video está libre de derechos de autor, sin, o sin copyright, son cuatro términos que se utilizan. Libre de derechos de autor, sin derechos de autor, sin copyright, ¿sí? Y entonces, bueno, me olvidé cuál es el otro término, pero son cuatro términos por ahí que hay que ir manejando para encontrar y descargar videos que no nos genere más adelante complicaciones cuando vamos a querer subir nuestro video al canal de YouTube, ¿ok? Si lo van a trabajar en Google Drive, bueno, yo no he trabajado mucho con Google Drive, no podría dar respuesta si les van a bloquear o no el video, porque no lo he hecho con frecuencia. De vez en cuando he hecho algunas cosas allí, pero no he alojado mis videos porque no es recomendable tenerlo todo en Google Drive. Porque recordemos que Google Drive no es el espacio adecuado para alojar videos streaming, ¿no? Donde tú puedas ir viendo e ir reproduciendo. Eso no se puede trabajar mucho con Google Drive. Puede ser una opción rápida, pero lo recomendable es con colgarlo en un canal de YouTube. Si lo repartes por WhatsApp, recuerda, lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta el peso de tu video. ¿Ok? Listo. Vamos Gerardo, entonces. ¿también se puede subir a Vimeo? Claro. En Vimeo, si tú tienes una cuenta de pago, también tranquilamente puedes tú subirlo allí. Y es mucho mejor todavía porque Vimeo no te muestra publicidad. Entonces, tú pagas a Vimeo, bueno, si tienes una cuenta de pago al año, tú subes tus videos y no te va a salir publicidad. Esa es la gran ventaja. Si abres una cuenta gratuita, hace tiempo que yo abrí una cuenta gratuita, me bloqueaba, creo, por la cantidad, me bloqueaba por el número de videos que subía al día. Pero sí te permite igual abrir una cuenta gratuita y subirlos ahí. Gracias. Sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a ir explorando cómo encontrar los recursos, ya sean videos, audios, imágenes gratuitas, para poderlos incorporar en el video que vas a editar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no es buscar recursos por buscar, o sea, aquí es basado en tu guión, ¿no? Si tú tienes bien claro cuál es cómo va a ser tu guión, pues ya sabes, ah, dices, mira, durante la reproducción voy a colocar esto, 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 necesito un video que explique esto, necesito una imagen que explique esto, necesito un audio que va a mostrar esto de acá, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tú requieras, lo empiezas a buscar. Porque la idea no está en que tú te la pases buscando recursos y recursos, no cuando acabas de editar tu video. O sea, hay que tratar de ir buscando lo que necesites para acompañar la explicación de tu videoclase, ¿no? Muy bien, entonces aquí yo les voy a dejar igual acá en el enlace de acá, que en este bloque, los bancos, ¿sí? De videos gratuitos, imágenes y de audios para que puedan ustedes descargarlos. ¿Ya? Pero voy a darles básicamente los que más se utilizan. El primero se llama, ustedes ya lo conocen, FreePic. En FreePic tú vas a poder encontrar imágenes gratuitas, freepic.es. Okay, acá se los pongo por el chat. Esto es para imágenes. Ok, esto es para imágenes. Todos los que no tengan la coronita, puedes utilizarlos para incorporarlos dentro de tus videos. Ya, tú pones acá tu término de búsqueda. Supongamos, yo estoy hablando sobre la monografía. Claro, acá no vas a encontrar temas específicos, posiblemente no vas a encontrar. Mira, en monografía me sale esto, por ejemplo. Si yo quisiera representar a una monografía, pues aquí tal vez no lo voy a encontrar con ese término, pero si le pongo tesis, tal vez sí.
personas haciendo su tesis. Esta imagen. Esta otra. Lo que sí he visto que en algunos videos, cuando utilizan imágenes con derechos de autor, ponen debajo de la imagen, ponen el autor. También eso podría ser otra práctica, ¿no? Aquí podrían descargar ustedes esta imagen y en autor colocarían esto, ¿no? Freepik.es como autor. O también a veces suele colocarse al nombre del fotógrafo, como es el caso de acá. ¿Sí? Entonces, esto es como una práctica para cuestiones éticas, ¿no? Para que más adelante de repente no vaya a tener algún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, en Freepik ustedes van a encontrar imágenes gratuitas. Y si hay alguna imagen que tiene la coronita, pues pueden ustedes colocar debajo de la imagen, cuando lo editen, pueden colocar el nombre del fotógrafo o el nombre de la página. Pero sí, simplemente eso, ¿no? Freepik.es, para que se sepa. Si ustedes utilizan imágenes de Google Imágenes, por ejemplo, yo quiero trabajar sobre la planta, y acá van a encontrar un montón de resultados. Tienen esta opción: herramientas, licencias Creative Commons. Lo ideal es que ustedes descarguen imágenes que tengan esta licencia Creative Commons. ¿Ya? Lo ideal. Pero si ustedes quieren utilizar alguna imagen de otra persona, supongamos esta de acá, que es de un video de YouTube. Entonces, ustedes pueden incorporar, utilizar la imagen y citar quién es el autor. ¿Ok? Si entran acá al video de YouTube. Entonces, el autor sería este, ¿no? Smile and Learn. Entonces, ustedes lo que harían es descargan la imagen, lo guardan en su carpetita y en la fuente colocarían este nombre de autor. ¿Ok? Entonces, quiero que se entienda esto. Lo ideal es trabajar con imágenes sin derechos de autor. ¿Ya? Pero si hubiese algo que ustedes consideran que es importante y lo necesitan utilizar, lo pueden hacer, pero hay que citar. ¿Quién es ese autor? ¿Ya? Pueden colocarlo con letras pequeñas para que se vea. Es lo que se estila trabajar, por ejemplo, para los videos estos que se publican por redes sociales. Hay muchos videos allí, hay imágenes que son de otros autores y lo que hacen es le ponen de dónde sacaron ese recurso, ¿no? De qué página y ya. O el autor propio del video. No necesitas colocar la ruta completa, ojo, porque va a ser demasiado largo, simplemente pones acá esto, ¿no? Smile and Learn, español, y ya está. Si es que es el caso de YouTube. Y si es desde otra página, pues el nombre de la página. En el caso de acá, por ejemplo, es Árbol ABC. ¿Ok? Entonces, ya tienes dos bancos acá. Y para videos, ¿sí? Entonces tienes Freepik y Google Imágenes con esa práctica. Licencia Creative Commons, o si no, buscar imágenes y colocar la fuente de dónde sacar. ¿De acuerdo? Para el caso de videos, ustedes tienen otra opción también aquí. Aquí yo suelo utilizar una página. Que les muestro, que se llama Pixabay o Cover R. En Pixabay ustedes van a encontrar videos y también imágenes libres de derechos de autor. Por ejemplo, pero no van a encontrar ni imágenes ni videos demasiado específicos. Van a ser como generales. Porque recuerden que su video tampoco va a tener cosas tan específicas que acompañe, porque tú estás explicando ya el tema, ¿no?
Como tú estás explicando el tema, lo que quieres decir simplemente que si yo, por ejemplo, estoy hablando sobre cuáles son los pasos para construir una monografía, pues no voy a colocar un video donde se explique cuál es la definición de monografía, porque se supone que eso me corresponde a mí. Lo que yo colocaría es simplemente una imagen que represente a la monografía o un video donde esté una persona escribiendo en el computador. Como que son videos generales que acompañen tu explicación. Entonces eso hay que tener bien, bien en claro. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás haciendo la videoclase y por tanto no correspondería utilizar un video de otro autor. Entonces yo mejor utilice el video de ese otro autor y ya no tengo por qué yo hacer uno sobre el mismo tema. ¿Entienden? Entonces eso hay que tener en cuenta. Por eso que esos bancos, ya sean de imagen o sea de videos, no van a tener cosas muy, muy específicas. Son casi siempre generales, ¿ya? Si yo, por ejemplo, acá quiero acompañar a mi video, un video donde haya una persona escribiendo en el computador, pues coloco acá, acá sí hay que buscar en inglés, computer. Y mira, entonces cuando yo esté explicando, cuando yo diga, por ejemplo, cuando yo diga, es importante que después de haber diseñado tu plan de monografía, te dediques al menos 2 horas a investigar. Entonces, cuando yo esté diciendo es importante, automáticamente hay un cambio de escena y se muestra este video reproduciéndose. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo free download. Si quiero de alta calidad, ¿sí? Aunque esa es una imagen, pero voy a buscar un video. Por acá me dice que es una imagen. Voy a buscar un video. Aquí dice imágenes, por aquí está la opción videos. Aquí. Vamos a suponer una persona escribiendo. Pero aquí es de una oficina. Ahora vamos a ver otra que represente. Ah, podría ser este. Entonces, cuando llegue, ¿qué estoy hablando? No es importante que todo lo que tú tengas para elaborar con tu monografía lo tengas bien organizado y que salgan esos deditos tecleando. ¿Cómo descargas este video? Free download. Y aquí te dice, ¿no? ¿Lo quieres descargar en Full HD o en HD? Yo prefiero en HD para que no pese mucho la edición. ¿Y dónde lo voy a guardar? Guárdalo, por favor, en tu carpeta donde estás trabajando. No guardes tus videos por cualquier lado. Guárdalo en una carpeta. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama Videoclase y ahí empieza a alojar todo lo que necesites. Si tú lo guardas por distintos lados, cuando más adelante quieras hacer algunas modificaciones, de repente por casualidad eliminaste el archivo y ya no vas a poder, tendrías que volverlo a descargar y buscarlo y todo, te demanda mucho tiempo. Entonces hay que ser ordenados. Todo proceso de edición de videos implica que hay un buen orden. Mientras más ordenado eres, más rápido va a ser tu proceso de edición. Si eres desordenado, ahí se complica mucho. Entonces, este video lo guardas, le pones su nombre, voy a colocar acá tipeando y guardar. ¿Sí? Entonces, para este paso 2 es empezar a buscar todos los recursos que necesitas para acompañar a tu video. ¿Sí? Para acompañar la explicación que tú vas a dar en tu video. Entonces yo encontré este video, vamos a suponer por aquí, si me voy por aquí a Free Pick, a ver, estudio, pongo acá estudio, estudiante, para ver qué imagen podría acompañar. ¿Sí? Supongamos esta de acá, ¿ok? También yo le digo acá, anticlic, guardar imagen como, y lo guardo en la misma carpeta. Le pongo un nombre. Hay que colocarle nombres significativos, ¿no? PC estudiante. Ya está. Entonces ya tengo mis 2 videos. Si quisiera descargar videos de YouTube, también lo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo buscar aquí, por ejemplo, en contador sin copyright. Vamos a ver ya.
Contador sin copyright. Les decía que ustedes pueden utilizar términos sin copyright, sin derechos de autor, libres de derechos de autor. Ya pueden ustedes utilizar esas frases. Y aquí, por ejemplo, hay un cronómetro. Sí, mira, tengo un cronómetro de 3 minutos, de 10 minutos, que son ejemplos de búsquedas, ¿ya? O sea, no es que yo voy a utilizar esos videos. Puedes tú buscar videos con fondo verde, que quiere decir que tú cambias el fondo verde para que sea transparente también, ¿no? Puedo colocar, a ver, PC estudiante fondo verde. Vamos a ver si hay, o lo podemos colocar como chroma key. Chroma key sin copyright. Acá ahí dice un pack de efectos con pantalla verde, chroma key. Ok, entonces cuando ustedes quieran encontrar efectos de videos que tengan fondo verde, porque luego tú en la edición puedes quitarles el fondo verde y se hace transparente. Entonces tú haces lo siguiente. Entonces yo ingreso, por ejemplo, a este video y vamos a ver qué tiene. Bueno, vamos a ver, tiene acá. Bueno, toda esa parte puedes tú quitarla, ¿no? Puedes. Tienes este efecto, mira. Esos efectos. Esos efectos tú los puedes descargar. Porque acá dice sin copyright, sin derecho de autor. Tú los puedes descargar y los puedes utilizar en tu video. Sí, si tú quieres colocar algo así chistoso, entonces puedes ir jugando, puedes ir colocando esos videos. ¿Ya? De acá salen estos videos chistosos para que uno pueda utilizarlos. Sí, entonces todo lo que tengan que ver, mira, este efecto, ¿no? Que al inicio salga este efecto. ¿De dónde lo vas a sacar? De este video. O sea, hay que buscar, si quieres acá, efectos, chroma, efectos, puedes colocar también, esa es otra frase, ¿no? Intro, chroma key sin copyright. Son presentaciones que no tienen derechos de autor. O que son libres de derechos de autor. Y que tú fácilmente puedes utilizarlos para colocarlos en tu video y colocarle un intro diferente, ¿no? Por eso todo es cuestión de ir buscando todos los recursos. Cuando tú ya hagas una búsqueda de todos los recursos que necesites, ya los siguientes videos pues los reutilizas nada más. No tienes que estar buscando por cada video, sino te va a demandar demasiado tiempo. Por ejemplo, acá hay un intro, ¿no? Mira este intro. Este de acá, para suscribirte a mi canal, por ejemplo. Cae bien, ¿no? Suscríbete a mi canal, ejemplo 2. Acá solamente se puede cambiar este fondo verde. Claro está que solamente puedes cambiar lo que está en fondo verde. Los textos no los puedes cambiar porque es un video. Salvo que lo superpongas con un objeto, ¿no? Pero lo único que puedes cambiar acá son los fondos verdes. Los fondos verdes, nada más puedes cambiar. O sea, puedes colocarlo tú como transparente, ya está. Por ejemplo, acá, mira. Acá significa que yo puedo, aquí, en esta parte de la caja con un borde negro, puedo escribir el nombre de mi canal. Y ya, ¿no? Entonces yo empiezo a ir, mira, acá, por ejemplo, también. Pero acá ya no puedo, salvo que le ponga un objeto que superponga ese texto, ¿no? Entonces tengo esas posibilidades. Si tú quieres buscar suscríbete sin copyright, puedes buscarlo así también, ¿no? Vamos a seguir con los intros. A ver, intro. Acá hay otros intros editables, dice también. Mira. Que salga ese intro. Freedom. Claro, el texto, te repito, el texto no lo puedes cambiar. Lo que puedes cambiar son simplemente los efectos. Puedes reutilizarlos, ¿no? Mira, por ejemplo, sale así este efecto. Eso no se va por cambiar porque es un texto. No se va por cambiar. Intro 2.
Eso sí, sí se podría cambiar. Eso sí se puede utilizar. Simplemente haces un corte y ya está. Vamos a ver, intro 3. Ah, eso no lo vas a poder cambiar, salvo que le pongas un bloque que superponga y sí, pues, ¿no? Pero acá se ve más un logo. Ya, entonces hay intros que sí se pueden cambiar porque no tienen texto, y los que no se puede, pues hay que buscar, ¿no?, otra opción. Por ejemplo, este, vamos a ver si no me sale texto. Sí, fácilmente se puede cambiar. Y se puede utilizar porque no hay ningún texto. Cuando hay texto, ahí sí ya tendrías que reemplazar, colocar un bloque que lo superponga y todo. Vamos a seguir buscando otros. A ver, intro, chroma key, intro con computadora. Oh, sí, vamos. A ver, vamos a ver estos intros. 20 intros para poder descargar. Mira, por ejemplo, está bonita ese intro, ¿no? Y ahí tú puedes colocar tu texto y todo. Otro intro más. Gerardo, ¿Sí? pero ahí tú vas cortando el video para poner la intro. Claro, o sea, no, yo lo que ahorita estoy haciendo es simplemente viendo con cuál video podría descargarlo para que luego en Filmora ya lo pueda editar y haga los cortes. No sé si me expliqué bien. Sí, ahora te entendí. ¿Sí? O sea, acá lo que simplemente hago es ver todo lo que necesito. Como yo me doy cuenta acá que estos intro no tienen texto, bueno, esta parte yo ya lo puedo cortar, ¿no? Yo acá me doy cuenta, por ejemplo, que esto, eso está chévere, perfecto. Entonces yo, significa que cuando llegue a Filmora, corto esa partecita y lo utilice en mi video para hacer cortes, ¿no? Vamos a suponer que quiero utilizar este video. ¿Cómo lo descargo? Bueno, hay muchas formas. La más sencilla, la más práctica, es colocar antes de YouTube hasta el punto. Borramos todo eso, HTTP, tres puntos, dos puntos, www punto. Eso lo reemplazamos por las letras SS y Enter. SS y Enter. Si me sale por aquí un mensaje que me diga, instale este programa para que lo descargues, no instalen nada. No instalen nada. Este programa es de publicidad. Bueno, se utiliza para descargar videos de YouTube. Es de publicidad. O sea, les va a aparecer por aquí publicidad. Descarga, instala, mira, te has ganado tal premio. No hagan nada de eso. No le hagan caso a ninguna de esa publicidad que sale ahí. ¿Ok? Porque si instalan cosas, posiblemente sean virus o sean complementos que hacen que su máquina se haga lenta. ¿Ya? Entonces aquí le digo descargar. Aquí le va a salir publicidad. Cierran esta publicidad. Aquí le sale el video. Voy a colocar acá intro. Cierro este video. Esta publicidad que me sale y ya está. ¿Ok? Entonces les repito. En su video, antes, pone acá. Antes de YouTube, tiene que ser ss youtube.com/ y el código del video, ¿no? Que ya viene. Presionan Enter y le sale. Y que aquí me dice, no, mira, descarga para que instales en un solo clic. No instalen nada. Le repito, no instalen nada, ¿ok? Simplemente verifica que al costado de la calidad de tu video esté el botón descargar. ¿Ok? Y de aquí te va a salir igual publicidad, como dice acá, ¿no? Créditos, apuestas, ¿no? Cierra la ventana y no le hagas caso. Sigue para adelante. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos estado en un proceso de búsqueda de los recursos que necesitan para acompañar a su video, ya sean videos, imágenes, ¿ok? Si quieren audios, eso falta.
si quieren audios. YouTube tiene un canal de audios. Voy a colocar acá. Descargar audio de YouTube. Es biblioteca YouTube. Biblioteca de audio de YouTube. Acá está, YouTube Library. Desde esta página, desde YouTube Library, ustedes van a poder ir escuchando. Música gratuita, efectos de sonido. Para que los puedan descargar. ¿Ok? Eso se hace trabajo, es muy trabajoso en realidad. ¿Por qué? Porque implica pues estar escuchando, verificando a ver cuál de esta música gratuita o los efectos me pueden servir y todo. Bueno, sí es un trabajo que al inicio cuesta. Pero mi recomendación es que trates de buscar pistas musicales o sonidos de fondo una sola vez. Y ya después utilizas en todos tus videos este mismo sonido de fondo, si lo quisieras, ¿no? Pero si no quieres estar buscando acá, entonces no te preocupes porque en Filmora tiene su propia galería de sonidos de fondo o de pistas musicales que podrías utilizar. ¿Sí? Yo creo que acá es recomendable mejor trabajarlo con el mismo Filmora. ¿Ok? Listo. Vamos entonces. Ya tenemos todo este proceso de ir encontrando imágenes que acompañen a tu video. Videos que puedan utilizarse ya sean para los intros, para que acompañen la explicación de tu video. Y utilizar también audios desde la biblioteca de YouTube, o si no, mejor utilizarlo de la misma biblioteca de Filmora. Bien, otra cosa más aquí. Recuerden que si ustedes utilizan videos que son de otros canales de YouTube, supongamos que yo quiero utilizar acá monografía. Paso a paso, que ustedes se dieron cuenta que aquí hay una escena importante que podrían utilizarla, lo pueden hacer, pero recuerden citar. Por una cuestión ética, recuerden citar. Claro, yo no voy a colocar esta explicación porque ya no sería conveniente, porque se supone que yo estoy explicando el tema, ¿no? Entonces esto a mí, por ejemplo, no me convendría utilizarlo. Pero si yo tengo por aquí algunas escenas que me interesaría utilizarlas, pues ahí sí podría hacerlo, ¿no? Pero si no, de preferencia trata de que tu video sea propio y que si vas a tomar información de otros videos, hazlo, pero ten en cuenta que no interfieran en la explicación de tu tema. ¿Sí? Recuerda que aquí no es para reemplazar la explicación, sino es para acompañar tu explicación. Tú vas a explicar el tema, tú vas a explicar tu videoclase y el proceso de explicación que de repente sale solamente en pantalla de medio cuerpo, le acompañas videos que complementen. ¿Ok? Entonces eso quiero que quede bien, bien claro. Nos vamos al paso 3. En el paso 3 es ya, hemos descargado todos los recursos que necesitamos, lo guardamos siempre en nuestra carpetita porque ahí tiene que estar bien organizado todo con nombres significativos para recordar. Ok, ahora sí ya estaríamos listos para empezar a editar nuestro video con todos los recursos que hemos ido coleccionando. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? De ir añadiendo explicaciones. Por ejemplo, desde mi diapositiva de PowerPoint, que acompañen a mi explicación del video, utilizar videos, utilizar imágenes, o si lo prefiero, de repente no utilizo ningún video o
Si de repente quiero utilizar algún video, pero además quiero incorporarle textos explicativos, o sea, textos que salgan al costado, también podría incorporarlos, ¿no? Actualmente lo que se está trabajando es que dentro de los videos, por una cuestión también de que no se escucha bien o porque de repente los estudiantes están viendo nuestra clase desde cualquier lado. Y no tienen la opción de escucharlos bien, entonces lo que se hace es se colocan subtítulos. Pero este proceso de colocarle subtítulos es bastante tedioso. O sea, hay que escribir todo el texto, una opción. Y también hay programas, aplicaciones que te convierten tu audio en texto. ¿Sí? Tu audio en texto. Pero no va a ser, pues, al 100% tal y como tú lo vas explicando, ¿no? Siempre van a haber cosas ahí que se van a alterar y lo que implica que tú los escribas para que puedas aplicarle o para que ya le vayas a dejar ese subtítulo, ¿no? Mi recomendación aquí es que si vas a publicar tu video en YouTube, no te preocupes por los subtítulos, porque YouTube le pone automáticamente los subtítulos. Lo único que tenías que decirle a tu estudiante es, por favor, abran el video y si no se escucha o si de repente quieren ustedes ir leyendo lo que se va explicando en el video, utilicen la opción de subtítulos en YouTube, ¿no? Y es bien sencillo. Entonces, cuando quieran ustedes activar la opción de subtítulos, por ejemplo, si yo tengo este video, ¿no? Y quiero activar subtítulos, es bien sencillo. Se van aquí el segundo icono del lado derecho, subtítulos, ya está, y automáticamente se genera. Lo cambian a español si lo quisiera, ¿no? Subtítulos en español y ya está. Y automáticamente ahí se genera. Esos subtítulos, como les digo, sí se pueden insertar dentro de su video, pero wow, es súper trabajoso. Es súper trabajoso. Mejor no intentarlo porque le va a demandar demasiado tiempo. Hay que escribir todo, o si lo utilizan una aplicación, igual hay que descargarlo con un formato e incorporarlo dentro de su video. Se hace un poco complejo. Mejor, Gerardo, sí. ¿y en YouTube lo coloca en otro idioma o tiene que ser el propio? Sí, automáticamente lo traduce en el idioma que tú quieres. Ah. Sí, entonces acá tú le dices, por ejemplo, yo quiero que, bueno, aquí estamos hablando en español, si yo quisiera en otro idioma, le doy, automáticamente lo detecta en español, pero yo lo puedo cambiar a otro idioma. Le puedo decir traducción automática y busco otro idioma. Inglés, a ver, voy a buscar inglés. Acá es inglés. Entonces, cuando yo voy reproduciendo, mira, automáticamente lo va traduciendo. Esa es la gran ventaja que tiene YouTube. Por eso es importante que ustedes se abran un canal en YouTube, lo publiquen allí y desde ahí distribuyan sus contenidos a sus estudiantes. Claro, depende mucho de la conectividad también de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, ahí tienen más opciones. Ok, ahora sí, nos vamos entonces a editar ya nuestro video. Y para esto les había pedido que instalen un programa en su computador para poder hacer todo este proceso de edición. Entonces hay un tutorial ahí en el módulo 3. Aquí está el enlace para descargar Filmora y aquí está el tutorial para instalar Filmora. Y aquí debajo está esa explicación que les estoy dando, también está aquí. ¿Ok? Entonces, cuando abran Filmora, van a tener que elegir el formato 16:2.9, que es el formato horizontal. Un nuevo proyecto. Y listo. Ya tienen su proyecto acá. En el lado superior tienen los recursos, los efectos que pueden utilizar en su video. Recursos, efectos. En el lado derecho es la vista previa.
de los efectos o del video que están editando. Y en el lado inferior está la línea de tiempo para poder editar. La línea de tiempo es insertar tu video en el momento que consideres hacer tus cortes o añadir elementos, pues lo haces buscando exactamente dónde quieres incorporar esos elementos. ¿Ok? Entonces es bien sencillo. Tienes tus recursos, todo este bloque izquierdo superior, tu vista previa y tu línea de tiempo. ¿Ok? Entonces hay que importar todos los recursos que hemos ido descargando. Hay que importar todo. Yo, por ejemplo, tengo este video, este intro, estas imágenes, esta imagen también, este otro video que va a acompañar y listo. Todo lo que he ido encontrando lo voy a utilizar para editar. Entonces, lo primero que, ¿cuál va a ser mi guía para editar mi video? Donde he grabado la explicación de la videoclase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy un clic al video y lo arrastro. Y lo arrastro acá. Y acá me dice, tu video tiene esta calidad. ¿Quieres que se ajuste a esta? Sí, que se ajuste a 1280x720. Ok, y espero un ratito y ya está. Ya el video está insertado. Ahora, ¿qué detalles hay para realizar acá? Bueno, primero es que si tú utilizaste tu teleprompter, pues el corte que vas a hacer en tu video va a ser al inicio y al final. Porque se supone que ya no hay ninguna dificultad en la explicación, porque para eso se utilizó el teleprompter. Entonces, los cortes que vas a hacer es al inicio y al final. Punto. ¿Qué haces acá? Con esta herramienta de acercamiento o de irte alejando, puedes ir acercando tu video para ser más precisos en tu edición. Por ejemplo, yo quiero editar hasta aquí o a partir de aquí. Quiero hacer un corte. Entonces, utilizo acá esta opción. Ya, entonces acá digo, a ver, le digo corte y listo. Y al final, minimizo acá, le quito el acercamiento, me voy al final, maximizo. Por acá, a ver, escucho para saber cómo va. Enfocado en dar soluciones. Zoom. Aquí puedo hacer mi corte. Verifico también mi rostro, ¿no? Para que no sea muy, muy brusco el corte. Ahí, termino ahí y listo. Ahora sí, aplico un corte. Y listo. Se supone que con el teleprompter no tendría por qué más hacer otro cambio. Simplemente eso al inicio y al final y luego acompañar la explicación de mi video. Y si quiero que mi video continúe con otro video más, como me mencionaba Angélica, ¿no? Yo quiero primero salir en mi video, luego explicar mis diapositivas y al final volver a salir. Entonces lo que Angélica haría es incorporar tu otro video, vamos a suponer que fuera este, y colocarlo al final. Y así. Para que todo sea continuo, ¿no? Y de nuevo, este mismo video que de repente tiene la entrada y el cierre, este mismo yo lo puedo cortar el trozo donde yo hago la despedida y lo pongo al final. Vamos a suponer que el trozo de la despedida sea a partir de acá. Perfecto, o a partir de acá. Entonces yo hago un corte y le digo que esto de acá se ubique al final. Ahí está. Ahí está. Entonces acá yo explico, continúa mi PowerPoint y al final termino. ¿Ok? Es una cuestión simplemente de lógica nada más. ¿Ok? Es ir colocando todo lo que necesito, ir continuando o cortando y ya. ¿No? Entonces, esa es la edición básica que voy a hacer.
Y como he puesto unos videos que me van a ir acompañando a la explicación, voy a quitar este. Si yo quiero editar un video que descargué, editarlo aparte, como en el caso del intro, por ejemplo, lo arrastro, pero no acá, sino lo arrastro al final para poderlo editar, ¿ya? Para poderlo editar. Vamos a ver. Para cortar el intro que me gustaba. Por aquí creo que sea el intro. Acá está. Acá está. A ver. Aunque está demasiado larga, ¿no? Pero bueno, supongamos que me guste esta partecita. ¿Qué es lo que hago? Me ubico por aquí. Más o menos por aquí. Me ubico por aquí. Ok, por aquí. Me ubico por aquí. Corto con la X o con las tijeritas. Corto y me voy al final. A ver hasta dónde por acá. Uy, me pasé. Acá. Hasta aquí. ¿Ok? Y hago otro corte. Y este trozo del video, es el que voy a utilizar al inicio de mi video. Para que vean cómo quedaría, ¿no? Entonces voy a colocar por acá así. Esto lo pongo por acá más adelante. Y esto lo arrastro para que vaya hacia el inicio. Y lo continúo. Vamos a ver cómo queda. ¿Elaboras una monografía en la universidad? ¿Te gustaría aprender a elaborarla con éxito? Ok, entonces eso es editar recursos que tengo por acá e irlos incorporando dentro de la explicación, ¿no? Claro, estos videos no corresponden tanto porque no se ajustan al tema, ¿no? Pero me parece que este sí, por ejemplo. Este sí me gusta. Vamos a ver este. Por eso todo lo que ustedes necesiten que acompañe a su video, hay que buscarlo en YouTube o en algún otro repositorio para poderlo editar y utilizar en la edición. Ahí está, terminó. Justo es este pedacito nada más. Entonces, ¿qué hago? Lo corto. Ahora sí. Minimizo un poquito para luego ir arrastrándolo. Y acá le digo lo siguiente, ¿no? Necesito que esto lo pongo hacia arriba primero para luego correr, ¿no? Corro un poquito. Ya está. Vamos a ver cómo se ve. Por ahí como que cae. ¿Sí? Como que cae. ¿Cierto? Sí. ¿Ahí lo deja todo en el mismo sonido? Claro, puedo yo quitarle el sonido, si quisiera, para que sea uno solo, ¿no? Puedo quitarle. Acá ahorita les explico cómo se quita. Entonces, miren, yo ya edité el video y como ya no necesito más, pues ya lo borro. Borro esos trozos porque ya lo edité. Entonces les repito, cualquier edición que ustedes quieran hacer de otro video, háganlo en el mismo proyecto, pero aparte, pónganlo por otro lado de su línea de tiempo para que vayan cortando y lo que necesitan lo van arrastrando en la posición que requieren, ¿ya? Entonces borramos acá. Supongamos que como dice Angélica, el audio como que no le cae, ¿no? Pues cómo yo hago para utilizar un audio, un solo audio, ¿sí? Y no utilizar este audio que sale aquí. De la siguiente forma. Como ese es un video que tiene un audio, yo le digo anticlick, separar audio.
me ubico en el video donde quiero quitar ese audio, ¿sí? Anticlic, separar audio. Y aquí borro el audio. Uy, perdón. Pues acá me le doy un clic en el audio y ya está. Y acá ahora sí lo arrastro. ¿Cómo lo borro? Con la tecla suprimir. Entonces ahora ya no sale ningún audio. Y eso ya me permite colocar una pista de fondo. Es la primera vez que elaboras una monografía. Sí. Entonces les repito, si ustedes quieren quitar el audio de un video, anticlic, separar audio. De ahí se ubican en el audio y suprimir. Ah, y suprimir. Y luego arrastran un poquito para que salga así. ¿Qué les parece? Es la primera vez que elaboras una monografía en la universidad. ¿Mm? Súper. ¿Y cómo le colocas otro audio a la entrada? Ya. Entonces, a ver, ahorita cogemos otro audio. Pero mientras tanto, voy a ir acompañando con los cambios de escenas, ¿ya? Entonces, antes de que pasemos al audio. Supongamos que aquí, yo digo, a ver. A la comunidad de investigadores y a generar más conocimiento. Supongamos acá. Y que esta práctica realmente... Ya, cuando yo diga no aporta, quiero que haya un cambio de escena. Como yo tengo una imagen, lo que hago es la pongo sobre el video. Y luego lo hago un poquito más ancha para que ocupe todo el video. Y ya está. Para que todo quede bien presentable, bueno, te diré que esta práctica realmente no te ayuda a mejorar tus habilidades de investigación y mucho menos aporta a la comunidad de investigadores y a generar... Ok, entonces ahí tú puedes ir cambiando de escenas. Si yo quisiera por acá un video, ya sea laboral, social o comunitario, si fuera el caso, realmente es pensar en una idea general que te interese investigar. Por ejemplo. Ok. Si yo quisiera de repente, inclusive tiene acá una opción hasta de pantalla dividida, mira. Puedes acá colocar esto. Que aquí salga una imagen y que acá, y que luego salga otra. Por ejemplo, que salga acá, lo arrastras nada más. Mira. Y acá puedes colocar otra imagen tal vez. Lo arrasas y queda. Pero eso se hace con este efecto. Ok. Que está acá, que se llama pantalla dividida. Puedo uno ir jugando con eso, ¿no? Por el momento no lo vamos a usar. Ya. Y regresamos a medios. Entonces, todo lo que necesites ir utilizando en los cortes de tu video, los vas arrastrando a la línea de tiempo. Y para ser más preciso con los cortes o con los cambios, acercas tu línea de tiempo para que seas preciso. Yo quiero que exactamente sea aquí. Entonces, ¿qué haces aquí? Y quiero, lo voy escuchando, voy viendo, ah, ya, justo necesito que sea hasta acá. Perfecto, con esto vas arrastrando. ¿Ok? Vas arrastrando. Ahora, y lo que decía Angélica, ¿y cómo hago para colocarle un audio de fondo a todo el video? Me voy aquí donde dice audio y aquí tengo ya una biblioteca de Filmora para poder utilizar cualquiera de los audios que están ahí. Entonces hay que ir escuchando, ¿no? Para saber con cuál se queda uno. Por ejemplo, este me cae bien. A ver, vamos, lo arrastramos y ya está. Y esperamos un ratito hasta que cargue el volumen de
el audio, mira. Si te fijas, ya me salen aquí las, los picos del volumen. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo le bajo volumen? Tengo dos opciones. O utilice esta línea separadora, que de repente va a ser más rápido, pero no tan preciso. O si no, me voy a esta opción de anticlick, ajustar el audio. Y aquí lo reduzco. Le pongo a menos 38. Menos 39. Vamos a ir escuchando cómo queda. Y a generar más conocimiento, que es lo más importante. Demasiado bajo. Se ha venido realizando. Entonces, de nuevo, esta práctica, ajuste del audio. Y podemos subirlo un poquito más. Los tres pasos para que puedas elaborar tu monografía, que te ayudará a realmente sacarle el mejor provecho a tu tiempo invertido y aportar con tus conocimientos. Y el secreto para elaborar una monografía con éxito radica en hacer... De repente todavía se escucha un poquito bajo. Por eso, le voy subiendo el volumen. Debes elegir un tema acorde a tu interés, ya sea laboral, social o comunitario, si fuera el caso. Realmente es pensar en una idea general que te interese investigar. Por ejemplo, objetos de aprendizaje. Pero como yo conozco del tema, podría decir que... Ok, entonces ahí puedo ir ajustando. Le repito, anticlic sobre el audio, ajustar el audio, y con esta barrita voy bajando o subiendo. ¿Sí? Y si quiero, por ejemplo, quitarle el ruido de fondo, también, ¿no? Anticlic sobre el video, ajustar el audio, y aquí le digo eliminar el ruido de fondo. Ok, y ya está. Entonces ahí tienen ustedes estos elementos para poderlos editar. ¿Qué les parece? Y de ahí veo cuánto quiero que dure la música, ¿verdad? Puede ser claro. Menos, más. Sí, si te fijas, por ejemplo acá, mi video tiene una duración de 2.55 y el audio... O la pista musical tiene de 2.05, o sea, significa que es menor. Entonces, yo puedo crear una copia, selecciono esta pista, le digo copiar, y me voy acá al final y le digo pegar. Y lo arrastro para que se acorte, ¿no? Y acá yo puedo colocarle así. Lo voy arrastrando para que se vaya ajustando. Mucho. Ahí está. Entonces así cuando termine de reproducirse. Pues van a completar 6 apartados que van a dirigir toda tu monografía en general. Como por ejemplo, el título temático, el problema. No se nota nada que hay un corte. Es como que sigue todo el audio. ¿Sí? O sea, para que si mi video es demasiado largo y quiero que el audio siga, pues copias y pegas, copias y pegas. Muy bien, ¿qué tal les pareció? Muy bien, Gerardo. Bueno, veo que tiene más opciones en esta. Yo esto le hice una vez, como tenía un programa del Minuto Cívico, para no hacer la presentación en vivo, yo hice la edición en ClipChamp, pero creo que aquí tiene más opciones al parecer. Sí, tiene más opciones y son sencillas de incorporar, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Había algo que explicaste en tu taller, que era cómo borrar el BigView. Sí. Justo iba a explicarles eso. Ah, ya. Porque ya para el paso 4, ¿no? Porque en los efectos que uno puede añadir, que son de acercamientos, de chroma key, ¿no? El efecto en los textos que uno puede incorporar, o transiciones entre los cortes, ¿no? También eso, que tiene que ver con este paso 4, es que si yo, por ejemplo, tengo por acá algunos cortes, vamos a suponer que por aquí hay un corte, voy a colocarle un max. Suponer que acá hay un corte. Le aplico un corte.
Ojo que para hacer cortes en el video tengo que darle un clic al video, porque si no le doy un clic, se corta tanto el video como la pista musical. O sea, hay que darle un clic en el video. Le doy un clic en el video, aplico un corte. Y si quisiera que entre esta escena y esta escena haya un efecto de transición, me voy aquí a transición. Y entre escena y escena puedo elegir, supongamos, este efecto. Lo arrastro entre los dos. Y se vería así. Radica en hacer un buen plan de monografía. Por eso, en el paso número uno, debes elegir un tema. Entonces puedo colocar cualquiera de los efectos que tengo aquí, que son, ojo, son efectos de transición, o sea, de cambio de escena. Ahí está. Hacer un buen plan de monografía. Por eso, en el paso número uno, debes elegir un tema No se vio el en hacer un efecto. buen plan de monografía. Por eso, en el paso Tan número rápido fue el efecto que no se vio. Ahí está. Es que está cortito porque el efecto mismo me parece que es para demasiado elaborar una corto. monografía con éxito, radica en hacer un buen plan de monografía. Por Ahí eso, está el en el efecto. paso número uno. Ok, esos son efectos de transición. Si queremos de repente cortar este bloque de Big BU, tenemos dos opciones. O incorporamos un objeto que lo superponga, de repente colocar una imagen o algún icono, qué sé yo, que lo superponga, para no hacer este corte acá. Es una opción. Y la otra opción es cortar tu video. Cortar hasta este lado de acá. ¿Y cómo se hace eso? Haces anticlic sobre el video. ¿Ok? Y le dices acá. Recortar y zoom. Y acá está. Entonces, acá tú tienes para poderlo ajustar así. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es de que tú lo hagas de manera libre. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿no? Va a depender mucho. Por ejemplo, yo, si lo arrastro hacia arriba, va a tener buena simetría. Entonces, ahí yo le doy un clic en OK. Y ya está. Y automáticamente se ajustó. ¿Sí? Para no tener Sí. que. ¿Y cómo haces para colocarle otro elemento encima? Por ejemplo, un logo, pienso yo. Claro, un logo, por ejemplo. Nos vamos a suponer que yo le voy a colocar un logo. Ya, le digo importar. Entonces colocaría acá, a ver, vamos a suponer este logotipo de acá. Si tu logo es transparente, ahí sí ya no encaja, ¿no? Tendría que ser con fondo blanco o con un fondo que lo superponga. Vamos a elegir con un fondo transparente, ¿ya? A ver, voy a elegir este fondo de acá. Si yo lo pongo sobre, ¿qué va a pasar? Se vería así porque es transparente, ¿no? Entonces acá no va a superponer nada. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Utilizo de esta opción efectos o elementos. Vamos a utilizar la opción elementos, ¿ya? En elementos vamos a elegir a ver alguna opción que me permita superponer ese logotipo de ahí. Vamos a ir buscando a ver algún objeto. Si no hay acá, entonces podría ser en efectos también. Y si no, me quedaría utilizar una imagen con fondo blanco para no buscar alguno de esos efectos, porque acá hay un efecto, por ejemplo, como es el caso de acá, ¿no? Por acá.
Ah, se cambió todo el efecto, ¿no? Entonces, lo recomendable para superponer es utilizar una imagen que no tenga fondo transparente, ¿ya? Y que tenga un fondo blanco. Me parece que este tiene fondo blanco. Ahí está. Ahí lo voy superponiendo. Ahora, ¿cómo hago para que este objeto se vea durante todo el video? Lo pongo en una pista superior. Acá, por ejemplo. Lo arrastro hacia arriba. Y lo desplazo por todo el video, desde el inicio hasta el final, lo desplazo por todo, hasta aquí. Ok, entonces, ¿qué estoy logrando acá? Estoy logrando que este logo salga en todo el proceso, en todo el video. Aquí, y listo. Miren acá cómo quedaría. Ta, 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 ta. Y lo superpone. Ya por aquí voy moviendo, ¿no? Para que se vea un poquito más grande. Ahí está. Ahí. Sí, entonces les repito, la imagen que yo quiera que se repita durante todo el video, lo que hago es, lo pongo en una pista superior y le indico que este objeto se vea desde el inicio del video hasta el final. Porque si solamente lo pongo en esta partecita, supongamos, yo lo pongo hasta aquí. Cuando termine el video, cambia de nuevo eso. Entonces yo tengo que colocarle durante todo el video. ¿Sí? Y ahí queda. Y lo que me preguntabas, Angélica, de cómo haces para mantener el nivel de volumen de tu audio que grabaste con el celular. Y tu explicación con la webcam. Mira, eso está aquí. Anticlic sobre el audio o sobre el video. Ajustar el audio. Y aquí verificas, mira, acá dice que está en menos. Aquí está en 0,0. 0,0. Si tú le subes de volumen a 2,88, 2,88. En este video significa que el siguiente video también tiene que tener 2,88. Tú lo subes para que tenga el mismo nivel. En el nivel que tú quieras. Aunque hay que escucharlo, pues no, si se escucha bien, si no hay demasiado. Si ya pasas sobre el cero, es muy ruidoso tu audio. De repente hay que ir probando hasta, inclusive hasta el 4, hasta el 4.32. Es buena calidad, que no sea tan ruidoso, que no sea tan fuerte, ¿no? Cuando ya es 6, 12, 10, es demasiado alto y el volumen. Entonces te repito, ajustar el audio y aquí vas jugando, ¿no? Mis decibeles son de 13.12. De 3.12. 3 máximo hasta 4.16 es el máximo nivel de los decibeles. Si le pones más, se escucha posiblemente alto, pero corres con el riesgo de que sea demasiado ruidoso o que de repente se escuche mucho el ruido de este fondo. Bueno, varias cosas que tendrías que irlo revisando en el video, ¿no? Y listo, y ahí queda. ¿Qué tal les pareció este proceso de edición? Gerardo, y entonces quedaría del mismo volumen el video del intro, del desarrollo y de la conclusión, haciendo eso que tú, o habría que Claro. hacerlo también sobre el otro video, ¿no? No, tendrías que hacerlo sobre los tres.
Ya, en los tres cada bloques. uno y dejar el mismo nivel. Cada uno con el mismo nivel. Ah, ya. Sí, de esa forma mantienes la secuencia. Si te das cuenta, si te puedes colocar auriculares para escucharlos y ver si realmente es del mismo nivel, pues bien. Y si no, pues ir haciendo los ajustes. De repente a veces, bueno, me ha pasado a veces que cuando están en el nivel cero, es de buen audio, ¿no? Se escucha bien, pero para la webcam he tenido que subirle de volumen a 3.32 o a 4.32 decibeles. Y se escucha igual como como el de cero. Debe ser por la calidad de la cámara, qué sé yo. Pero me ha pasado también eso. Entonces, ¿qué significa? Claro, porque hay que escucharlo, pues, ¿no? Hay que escucharlo para ir viendo cómo queda, ¿no? ¿Qué significa? Que esta parte del video está en cero. Sí, está en cero. Cero, cero. O sea, no sé si acá se permite cambiar. Acá sí, sí se permite cambiar cero. Y a la otra parte de tu video lo escuchas para ver si cuando lo pones en cero está al mismo nivel. Y si no está al mismo nivel, te toca subirlo un poquito más. Comúnmente el de la webcam, porque va a depender mucho de tu micro. ¿Ok? Entonces, puedes subirle un poquito más y lo escuchas para saber a ver si es que tiene el mismo nivel. Sí. Bien, Lucila, todo claro, Carmen. Sí, quiero. Genial, entonces ahí, Lucila, ya tienes toda la explicación, tienes esta grabación más lo que está en el aula virtual para que puedas editar tus videos. ¿Ya? Bien. Ok, ahora sí, nos vamos con el último paso, el de la exportación. Este paso, como les había dicho, tiene que ver mucho con cuál es el objetivo de mi video. Si mi video quiero distribuirlo por WhatsApp, significa que tiene que tener menores dimensiones de mi video para que el peso del video sea menor. Si mi video es de 1280 por 720, es grande, de calidad HD, siempre mi video va a pesar bastante. Más de 20 megas, más de 30 megas, dependiendo del tiempo. Comúnmente es 1 minuto por 10 megas, casi así. Eso es en promedio. 10 a 15 megas. 1 minuto por cada 15 megas. Si tú reduces las dimensiones de tu video, pues la calidad de tu video también se va a reducir. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y otro ajuste que podríamos hacer es en la calidad del audio. Ya de aquí le voy a mostrar esas configuraciones exactas para que vean dónde hay que cambiar. Pero repito, va a depender de que, o sea, dónde harías o en qué momento harías tantos ajustes cuando quieres distribuir tus videos por redes sociales, por WhatsApp particularmente, porque por redes sociales de preferencia que sea en HD. O sea, si tú lo exportas en redes sociales o en el mismo YouTube, ¿no? Que es el alojamiento de videos, pues tranquilamente lo exportas con HD y no tienes por qué hacer ninguna configuración más. Pero si quieres exportarlo a WhatsApp, ahí sí tienes que configurar. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a explicar cómo configuramos eso. Si instalan ustedes Filmora con las indicaciones o si ya tienen la licencia, se van aquí a crear video, exportar, crear video. Y aquí ustedes tienen esta configuración. Si quieren exportarlo para YouTube, pueden utilizar la opción local MP4 y le ponen acá un nombre. Uno. Indican en qué carpeta quiere que se guarde el video, la carpeta de su computadora, y exportar. Y esperan el tiempo
demande el proceso de exportación. ¿Ok? Ese es en calidad HD o la calidad que tenga tu video. Y aquí recuerda que Filmora te da un aproximado de cuánto podría pesar tu video. Por ejemplo, para casi los 3 minutos pesaría 96.9. 96.9, ¿no? Casi para los 3 minutos. Si yo quiero que ese video pese menos, pero recuerdas, pesa menos, pero vas a, de alguna forma, no va a tener buena calidad como quisieras. ¿Sí? Entonces es como que si eliges una opción, pierdes calidad. ¿Ya? Si quieres buena calidad, ya no vas a poderlo distribuir por WhatsApp. Entonces, ¿cuál es lo adecuado para distribuir por WhatsApp? Te vas a dispositivo y puedes elegir cualquiera de esas dos opciones. Samsung Galaxy o smartphone. ¿Ok? Y mira, automáticamente al seleccionar smartphone, ya me sale 51 megas. Se redujo ya, 40 megas casi. Pero hay que hacer más ajustes. ¿Cuál? Ajustes. Cambias la resolución a 640x480, que es una calidad no tan mala, ya, regular. Una calidad ya baja, es de 480x320. Es recontra baja. Y reduces los bits, lo reduces a 900. Y vas midiendo a ver cómo queda. Si ves que queda bien y puedes reducirlo más, le puedes bajar un poquito más, pero no le bajes tanto para que no se malogre la calidad del video. Y también le bajas el audio. Le pones a 96 como mínimo, 900 y 96. Ojo que hay que ir probando, o sea, esas son configuraciones que pueden ser básicas, pero uno tiene que ir probando. De repente la edición misma por el video como tal no estuvo tan buena. Entonces, si yo le pongo esta configuración, pues el video se ve un desastre. En mi caso, por ejemplo, es de 1280x720. Entonces, yo puedo ir jugando y la calidad no va a reducirse tanto. ¿Por qué? Porque es buena calidad de video. Pero si de repente tu cámara no es muy buena, es menos de HD, entonces, si le pones esta configuración, pues no va a ser la adecuada. Yo le estoy colocando la resolución mínima, 480x320, velocidad de bits de 900, y tanto en video, y velocidad de bits en audio 96, ¿ok? Y mira, de 90 y tanto, de 90 megas, se redujo a 23. Vamos a exportarlo, porque incluso cuando tú lo exportas, pueda que reduzca más. ¿Sí? Ok, le digo exportar. Y esperamos. Está exportando ya. Ojo que el tiempo que se demora en exportar depende mucho de la capacidad de tu computador. Sí, ese es el detalle ahí. Ya, esperamos un ratito que cargue. Cuando llegue al 100%, y ahora sí, buscar objetivo. Verificamos a ver el archivo exportado. Acá está. Pesa 24 megas. Vamos a ver la calidad. Claro, va a salir chiquito, ¿no? ¿Por qué? Por el tamaño que le hemos puesto. La calidad no es tan... Bueno, no se ha perdido tanto. Si lo ves en el celular, se va a ver bien. ¿Por qué? Porque en el celular es más pequeño. Pero mira la imagen, mira. No se ve tan bien. Pero desde el celular sí se va a ver bien. Por eso, repito, si tú haces esas configuraciones...
son con la finalidad de que se vean en otros dispositivos. En el computador, pues no se va a ver bien porque no lo has configurado para el computador, sino para un smartphone. Pues acá, por ejemplo, veo que se pierde la calidad, pero no en el video, sino en la imagen. Sí, en la imagen. Y ya, no se pierde mucho la calidad en el video. Pero bueno, es pasable y ya tengo 24 megas para distribuir por WhatsApp. Sí, entonces todo esto a través de esta opción de crear video. Hay que tratar también de ir verificando, ¿no? Con cuál configuración me puedo quedar. Sí, si no se ve tan bien, pues hay que irlo cambiando. ¿Ok? Y listo. Y quedaré así. ¿Qué tal les pareció? ¿Alguna pregunta? Sí, para exportarlo a YouTube y a Vimeo. Vi que tenía esa opción, sí. Sí, tiene esta opción aquí. Yo no la he probado porque la última vez que lo hice se demoraba mucho en exportarlo. Entonces yo preferí mejor descargarlo, exportarlo a mi computadora y después subirlo a YouTube. Pero sí tiene esta opción. Tú le das aquí clic en iniciar sesión. Y te va a decir que pongas tu usuario y tu contraseña de tu canal, de Gmail y después de tu canal. Y automáticamente puedes exportarlo. Puedes exportarlo. Sí, funciona tranquilamente. Yo no lo he usado mucho porque, bueno, seguramente por mi conectividad. Pero para mí se ha demorado mucho cuando he realizado esta acción. Por eso mejor prefiero descargarlo y de ahí subirlo. Pero igual pruébalo. Muy bien, de mi parte hemos terminado este programa de 5 semanas. Hemos estado full conectados con bastante información, con recursos que pues les van a ayudar a que ustedes puedan innovar sus clases. Como les mencionaba, el acceso a los materiales está abierto para ustedes. Ustedes pueden entrar las veces que consideren. Más adelante los voy a invitar a algunas sesiones para que puedan participar. Me interesaría mucho que realicen o que apliquen todas lo que han ido aprendiendo para invitarlos como testimonios y comenten un poco su experiencia de cómo les ha ido en la elaboración de sus clases, ¿no? Ya sea en sus clases en vivo como en sus clases grabadas. Para que así también ustedes puedan posicionar su marca profesional. Bueno, de mi parte, gracias. Gracias por la confianza, por esa oportunidad que me han dado para ayudarles y para ser parte de su formación y capacitación. Okay. Pues muchas gracias, Gerardo, y pues muchas nos gracias. Seguiremos viendo. Primero, Dios. Cuídense mucho. Cuídate mucho también, Jesús. Que tengas una bonita noche. Gracias. 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 Un abrazo.